Siempre agradeceré a mi mamá por darme la vida, aunque no haya casi cumplido con lo que me prometió. Pero yo le voy a prometer que le voy a seguir cuidando hasta que ella siga viva. Carmen no logró cumplir la promesa que hizo a sus hijos debido a una extraña enfermedad que se presentó en su vida desde hace 3 años. Tiene 4 hijos. Su compromiso era cuidarlos y apoyarlos en su formación académica, ofrecimiento que no pudo consumar debido a que perdió la movilidad. Le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que degenera las células nerviosas, lo que reduce la funcionalidad de los músculos. Se desconoce la causa y no tiene cura. Lo que más extraño de mi mamá es que siempre nos cuidaba. Siempre a veces me apoyaba y una vez me decía que si yo seguía estudiando, iba a ayudar a la universidad. Y prácticamente ese sueño ya se me rompió porque mi mamá está así. Ella me decía que me iba a cuidar, que me iba a apoyar, que me iba a sacar adelante, pero los sueños se frustraron. Si que no le cuidamos, ella va poco a poco a perder fuerza en el cuerpo, porque todos los días también hacemos como ejercicio físico ella. Su esposo busca de cualquier manera trabajar para generar ingresos para el domicilio y sustento de la familia. Sus hijos mayores se dedican a su cuidado. Tiene una pequeña de 4 años. Las necesidades de esta familia son evidentes, pero a pesar de ello se mantienen muy unidos y cuidan con mucha dedicación a Carmen. La mano amiga de la televisión pública de Napo, ahora en el sector de la 21 de enero. Visitamos a doña Carmen Chihuango, una mujer postrada, una mujer muy humilde, que hoy atraviesa una situación difícil. Ella recibe atención del Suma Causayhuasi. Técnicas del instituto la visitan de manera quincenal para realizarle terapias. El MIES otorgó el bono Joaquín Gallegos Lara a su esposo, quien por buscar una fuente de trabajo lo perdió. Este mes no recibirán el aporte, mientras legalizan la situación con un nuevo cuidador, por lo que necesitan ayuda para poder alimentar a su madre, debido a que atraviesan una difícil situación económica. Los jóvenes, con mucha nostalgia, recuerdan a su madre antes de la enfermedad. Aseguran que era una mujer muy trabajadora y nos comentan que en poco tiempo las condiciones físicas de Carmen se convirtieron en deplorables, situación que les llena de mucho dolor. Es una enfermedad como que degenerativa, sí, va a ir poco a poco. Tuve un último chequeo, tuve un embato, ha dicho que esto es algo progresivo, lentamente. Se le va a dar terapias, es como que para que sea más lento el proceso. Alimentos, artículos de aseo y otras contribuciones que los ciudadanos puedan facilitar a esta familia serán bien recibidos. La familia Grefa Chihuango cada vez vive con el temor de que de manera repentina la persona que más aman los deje y se vaya de este mundo. Nuestra contribución podría aportar a que Carmen cuente con más tiempo de vida. Ali TV, la televisión pública de Napo.